Porque lo que vamos a hablar es un gran aporte que me entregó hace un tiempo conductor de este programa, tremendo hombre, Eduardo Fuentes, y tiene que ver con un documental que no hace mucho vio la luz y que sí está basado, ¿cierto?, en el libro de Naomi Klein, que se llama exactamente La Doctrina del Choque. Atención, lo que descubrió esta mujer, reportera, indagadora absoluta, respecto a los fenómenos sociales y comportamientos de las grandes masas, es que claramente llegó a la conclusión que hemos llegado mucho, y es que este mundo, de una forma u otra, está siendo moldeada, adrede, y en un grado de concordancia y de coordinación entre varios grupos alrededor del planeta, para que esté hecho a la medida económica, social, ¿cierto?, de unos pocos. Pues bien, ¿cómo opera principalmente, descubrió esta señora? Es que hace años, cuando trataban de reformular la forma en sociedad de los enfermos mentales, aquellas personas que tenían algún trastorno mental, ¿cierto?, porque por falta de litio, en momentos en que ni siquiera se utilizaba esa palabra como remedio, era poniéndoles un pedazo de madero en la boca, amarrándolos a una cama y aplicando fuertes golpes eléctricos directamente al cerebro a través de las sienes. Eso es lo que se llamó, y que yo no tenía la menor idea. Yo pensé que eso era algo que estaba absolutamente que había terminado, y todavía se sigue haciendo como última medida en varios lugares. Eso es lo que se conoce como el electroshock. Pues bien, ¿en qué consiste el electroshock? Que la persona atada a un comportamiento natural de su propia naturaleza, que por ejemplo, no sé, pues le gusta estar pegado así mirando los pájaros y de ahí no lo saca nadie, este shock lo saca de su tránsito mental acostumbrado y lo reintegra y lo deja vulnerable para que ahí le puedan aplicar justo cualquier tipo de enseñanza que otros, que lo agarren en el momento justo, le quieran adquirir. ¿Te das cuenta? Entonces dijo, basándose en el tremendo éxito que eso tuvo, que finalmente descubrieron que no era cura, era más bien manipulación, era más bien extorsión física del dolor por la mente, descubrieron que grandes propietarios, grandes detentores del dinero mundial, ocuparon la misma técnica para manejar a grandes masas. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Quiere decir que todos nos pusieron corriente y no nos dimos cuenta? No. Se dieron cuenta que aquí lo importante es que las personas alcancen el estado de shock. El estado de shock es como que ¡pum! Quedáis reseteado y quedáis así como en blanco para que cualquiera pueda escribir en ti una nueva orden que va a quedar activada y tú seguir un proceso mental. Como recién nacido. Exacto, como un recién nacido. Te resetean, claramente. Entonces hay un periodo donde pueden intervenir en tu rutina. Veamos un primer video de este tremendo documental basado en la novela de esta mujer, que habla acerca de cómo lo interfieren, y ahí vamos a puntualizar. Chile no está ajeno, según los estudios de esta mujer, así que nos toca. A collective trauma, a war, a coup, a natural disaster, a terrorist attack puts us all into a state of shock. And in the aftermath, like the prisoner in the interrogation chamber, we too become childlike, more inclined to follow leaders who claim to protect us. One person who understood this phenomenon early on was the most famous economist of our era, Milton Friedman. Friedman believed in a radical vision of society in which profit and the market drive every aspect of life, from schools to healthcare, even the army. He called for abolishing all trade protections, deregulating all prices, and eviscerating government services. These ideas have always been tremendously unpopular, and understandably so. They cause waves of unemployment, send prices soaring, and make life more precarious for millions. Unable to advance their agenda democratically, Friedman and his disciples were drawn to the power of shock. Esa imagen, si nosotros sin darnos cuenta, nos fue aplicada una y otra vez en lo que yo llevo de vida, 4 décadas por lo menos. Amigos míos, Milton Friedman, el hombre que fue apuntado como el hombre que detenta millones de dólares, que es uno de los grandes controladores de la bolsa en el mundo entero, por cierto, uno de los grandes cabecillas del grupo Bilderberg, dijo, care palo, porque él se da cuenta que te puede decir a la cara lo que está haciendo contigo, pero uno, al ser un animal de costumbre, finalmente tú haces y juegas un juego que nunca quisiste jugar.
dice Milton Friedman. Solo una crisis real o percibida como tal, que puede que no sea tanto, pero que ellos te lo hagan creer que gracias a los medios, produce un auténtico cambio. Lo que quiere decir es que si yo logro introducir en el sistema en que tú vives, como país, como continente, ya sea a través de una situación climática, una guerra, un desfalco, una crisis financiera, yo puedo entrar en ti y en varios a la vez al mismo tiempo y crearle una conciencia y colocar en ellos un plan de rescate que tú vas a aceptar de buena gana, que si bien antes del desastre la rechazabas porque la encontraba poco conveniente. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Te vas a tomar este remedio, creo que te va a servir. Mira, si es asqueroso, es malo, no quiero. Hasta que yo te vengo, te doy corriente, si hoy, mi tío mío, con esto se te va a hacer ya y abrir la boca y te metes lo que sea. Te están volviendo vulnerable de distintas maneras. Vimos que el propio aparecía Pinochet, aparecían de todo tipo, la furia de carabineros, perdón. Atención, que existe otra forma de explicarlo. En los secuestros, esto lo entienden muy bien las fuerzas especiales cuando secuestran a una persona para provocar un interrogatorio, para debilitarlo. Personas que son de políticas opuestas al régimen que está establecido en un país, ellos han logrado establecer estas mismas técnicas para romperlo, debilitarlo y que confiese dónde están sus demás compañeros o que diga todo su plan secreto. Asimismo, y llevado esto a las crisis climáticas, cómo atacan a los países restantes, es lo que explica esta segunda parte. Vamos. The subject should be quickly awakened and immediately blindfolded and handcuffed. When arrested at this time, most subjects experience intense feelings of shock, insecurity, and psychological stress. The idea is to prevent the subject from relaxing and recovering from shock. Friedman understood that just as prisoners are softened up for interrogation by the shock of their capture, massive disasters could serve to soften us up for his radical free market crusade. He advised politicians that immediately after a crisis, they should push through all the painful policies at once before people could regain their footing. He called this method economic shock treatment. I call it the shock doctrine. Take a second look at the iconic events of our era, and behind many, you will find its logic at work. This is the secret history of the free market. It wasn't born in freedom and democracy. It was born in shock. En momentos de crisis y de pánico, la gente por lo menos hace dos cosas. Acuérdense que lo que presenta este video es que es el libre mercado, más bien el capitalismo salvaje, es el que se aprovecha, ¿cierto? O sea, cuando a ti más te falta, es cuando más te venden. Uno, en momentos de crisis, dicen ellos, compras más provisiones y todos los materiales de construcción suben de precio y tú le das. Es como si en épocas de vacaciones te suben los precios de los pasajes, perdón por tan burdo el ejemplo, la gente más va, en vez de ser previsional, en vez de comprarlas antes, te la enchufan y tú lo aceptas porque estás en un sentido vulnerable. Estás tan feliz de salir de vacaciones por fin que no te importan el tute que te meten por el trato. En economía se llama curva inelástica, que da exactamente lo mismo el precio porque tú igual lo vas a comprar. A mayor precio, mayor... Tú igual lo vas a comprar. Hay que decir algo, esto que vimos es parte de un video en Internet valioso que fue un gran aporte que me hizo Eduardo Fuentes de 7 minutos. Sin embargo, el documental como tal, basado en el libro del mismo nombre, La Doctrina del Shock, existe y se puede descargar subtitulado y podríamos hacer un trabajo más en extenso con él más adelante. Felipe, ¿tú me querías comentar algo? El gobierno de la Unidad Popular, la vía chilena al socialismo, la revolución con empanada y vino tinto, el presidente Allende que fracasó. Viene el golpe de Estado, asume las Fuerzas Armadas y de orden en una dictadura militar y existían dos posiciones. Uno, el corporativismo, muy potente sobre todo por el concepto natural de un militar y el tema de los Chicago Boys que de alguna manera buscan el capitalismo. Bueno, ¿qué finalmente se estableció tal cual como decía Salfate? Tiene lógica. ¿Por qué? Porque muchos dicen que era prácticamente imposible imponer el sistema capitalista en Chile si no era a través de una dictadura. Si hubiese existido Congreso, habría sido prácticamente imposible. Y para terminar, dicen que la caída del gobierno militar
no necesariamente tiene que ver con esta presión política que existía respecto a que durante 17 años Chile estuvo manejado por una persona, en este caso el general Pinochet, sino que por la crisis económica. Dicho de otra manera, si Chile hubiese tenido una situación económica mejor te obligan a que la que existía en aquel entonces, lo más probable es que el general Pinochet hubiese seguido en el poder.